Hola a todos, me acaba de llegar este paquete. Trae únicamente un libro y quería mostrárselos. Entonces voy a proceder a abrirlo a ver si no corto también el libro. Es que lo vi a un muy buen precio y dije, pues no hay que desaprovechar la oportunidad. Creo que son ediciones que valen la pena. Y por eso lo decidí encargarlo. Se resiste. Aquí está. Es el tomo 2 de Valdemar. De la narrativa completa de Lovecraft. Yo debo de decir que yo no he leído mucho a Lovecraft. No soy muy aficionado a la literatura de terror en general, pero quería leerlo en una buena editorial. Sé que hay muchas antologías de muchísimas editoriales. Creo que es uno de los autores más publicados en la actualidad. Y hay muchísima gente que lo sigue. Entonces, yo quería leerlo en una buena editorial. Y vi que este volumen, que es el segundo de sus narrativa completa de Valdemar, estaba en un muy buen precio, la verdad, en Amazon. Lo conseguí a la mitad de su precio, por eso decidí comprarlo. Y bueno, si me gusta, si veo que quitarle el celofán, el acto ritual de quitarle el celofán, si veo que tiene aquí así unos pequeños golpecillos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si veo que me gusta, voy a tratar de conseguirme el que sigue. Aquí está. Es muy grueso. Creo que es uno de los más gruesos de la colección gótica de Valdemar. Y aquí está. Pues bueno, la calidad de Valdemar, sobra decirlo, que es una de las mejores editoriales, con algunas de las mejores traducciones que existen en español de las diferentes lenguas de las que traducen las obras, en este caso del inglés. Y aquí está. Déjenme localizo el índice para. Aquí está, volumen 2. Aquí está el índice. Trae una foto del autor, de Lovecraft. Y comienza con el caso de Charles Dexter Ward, el color del espacio exterior, gente muy antigua, historia del Necronomicon, Ibid, el horror de Dunwich, el que susurra en la oscuridad,
En las montañas de la locura. Este de las montañas de la locura lo he visto en acantilado, él solo, por creo como 600, 700 pesos mexicanos. Entonces, bastante. Aunque también acantilado es una muy buena editorial, pero si lo puedo tener junto con más obras, mejor. Las montañas de la locura, La sombra de Innsmouth, Los sueños en la casa de la bruja, A través de las puertas de la llave de plata, El ser en el umbral, El clérigo malvado, El libro, La sombra de otro tiempo, El asiduo de las tinieblas. Esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 narraciones. Son narraciones algo extensas, no como sus narraciones cortas que creo que vienen en el primer tomo y datan de la primera época de del autor. En este libro, por ejemplo, no viene el llamado de Cthulhu o como se diga. Entonces, sí, aunque es una narración más corta, en este libro que es de la segunda época del autor vienen narraciones más grandes. Y pues bueno, sí se ve muy bonito. La verdad, sí se ve muy bonito. Aquí está. Y con su punto de lectura, su característico color marrón. Bueno, yo digo que es marrón rojizo. Con esta imagen de la silueta del autor. Es el número 63 de la colección gótica. Y pues bueno, aquí está. Y después les iré contando cómo me fue con sus diferentes narraciones. Narrativa completa, volumen 2 de H.P. Lovecraft. Lovecraft. Batalla para decirlo. De Editorial Valdemar. Bueno, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse. Y nos vemos. No olviden darle un like tampoco. Y nos vemos la próxima.